Justicialismo peronista. Justicialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas. Sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista. Percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes compañeros, en este martes 8 de octubre, fecha del cumple, del natalicio, nacimiento de Juan Domingo Perón, allá por Lobos, algunos dicen por Roque Pérez. A mí que me tocó, por pedido de Saúl Ubaldini, colaborar un poco con toda la página que se quería incorporar a Sinfonía del Sentimiento sobre la personalidad de Perón en la adolescencia. Entonces estuve entrevistando en esa época una persona mayor ya, de unos cerca de 80 años, que era Artemio Toledo, hijo de la tía de Perón. Bueno, tuvo un rol fundamental porque Perón estuvo a cargo de ella cuando lo mandó el papá desde la Patagonia para entrar al liceo militar y eso. Y entonces narró un poco la época de Perón en su vida, ¿no? Su vida de estudiante en el liceo militar y eso. Y bueno, contaba la personalidad de Perón, que era una persona concentrada para estudiar, ¿sí? Y que además le gustaba muchísimo, eran jóvenes, salían a bailar y compañía en esa época, a lugares donde se daban estas cuestiones, y que Perón tenía esas dos cualidades. Era muy, muy concentrado, muy aplicado para estudiar, pero además muy divertido para salir de farra, de joda y lo que sea, ¿no? Muy, muy simpático, muy seductor. Entonces contaba un poco Artemio Toledo, hijo de la señora esta que había enviudado, y eventualmente, después vamos a narrar, había tenido, en esa época se decía un festejante, una especie, digamos, de amorío con un general que había sido ministro de ejército de Ramírez, de la presidencia de Ramírez, que se llamaba Carlos Domingo Márquez, que había sido director de la Escuela Militar de Campo de Mayo y había sido un poco el tutor de Perón en su carrera oficial, y lo guió bastante, ¿no? Bastante. Y también Domingo Márquez le había dado asilo político también a todos los compañeros de esa época, bolivianos, oficiales bolivianos, que se habían enfrentado severamente contra la guerra de por el Chaco paraguayo, que había enfrentado a los hermanos bolivianos con los hermanos paraguayos, en una disputa para ver quién se quedaba con una zona petrolífera que era la Standard Oil Shell. Fue una guerra de petroleras, proxies, como le dicen ahora, las guerras híbridas, donde todo el mundo se peleaba con todo el mundo y nadie sabía por qué. Bueno, este hombre, Carlos Domingo Márquez, ante la persecución criminal de la CIA, le dio asilo político a muchos oficiales que tuvieron que huir, exiliarse en la Argentina en esa época tan, tan odiosa de la historia, ¿no? Allá por el 35, una guerra que dejó prácticamente despoblada de varones, de hombres, de sexo masculino del Paraguay, ¿no es cierto? ¿Sí? En este 8 de octubre de 2024, feliz cumpleaños al único prócer de la justicia social, Teniente General Juan Domingo Perón. Feliz cumpleaños al prócer de la patria soberana, independiente y justa, que conoció Argentina, América Latina y muchas, muchas partes de este mundo. Perón, en este primer bloque, queremos hablar de Perón y su revolución justicialista. La política justicialista
es la revolución justicialista como modelo argentino para un proyecto nacional a nivel continental americano, como frente americano justicialista de liberación nacional, y a nivel universalista como movimiento de países no alineados. Hoy al hegemón que es Estados Unidos, unipolar, este poder unipolar, y aquellos como que no son de tercer mundo, porque existe un solo mundo, ¿sí? Y son no alineados como los que en 1950, 1960, a Yalta y Potsdam, en aquella época, en lo sociopolítico, y no alineados al modelo socioeconómico asqueroso y nauseabundo de Bretton Woods, donde nacieron el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, pero también el keynesianismo, que llegó a su fin, y que en estos países no alineados, en este mes de octubre, entre el 20 y el 24 de octubre, se reúnen en la región de Kazán, en Rusia, para celebrar en el BRICS, creo que es el 16º Congreso del BRICS, para enfrentar al hegemón en agonía, y que siembra muerte y dolor con bombas, misiles y deuda externa en todos lados. En todos lados, en Israel, con bombardeos a toda la región para hacer la gran Israel que vaya desde el norte de Siria hasta el sur de Egipto, todo este delirio trastornado de estos boludos que lo único que pueden hacer es carnicería de seres humanos, de chicos y mujeres, que son los que más sufren, las víctimas más abundantes de estas operaciones, y que presenta payasos como líderes de telenovela barata como Kamala Harris, Donald Trump, Macron, Pedrito Sánchez de España, Scholz de Alemania, Giorgia Meloni, ahora de novia con Elon Musk, Keir Starmer, todos sometidos por dos guasones, que son Zelensky y Netanyahu, que se tenía que ir a la novela de Batman, ¿no? José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español, nos escribió un análisis geopolítico sobre el peronismo que denominó Argentino a las cosas. Yo escuchaba un boludo, intérprete, no sé de qué política, que decía, la interna contra Cristina, son todos cobardes, no se presentan, no, porque el liderazgo único, los liderazgos, y porque no se enfrentan porque no tienen capital político propio, como si la militancia fuera ganado, ¿sí? La hacienda, que vos la encerrás y la soltás del corral cuando vos querés. Y eso no es el movimiento peronista ni la revolución justicialista, que se hace con el pueblo exclusivamente, y sin el pueblo imposible nada. Entonces no hay liderazgos. La palabra de liderazgo pertenece al ámbito del marxismo, puede ser del capitalismo, del liberalismo. El peronismo tiene conducción, y la conducción del modelo justicialista, basado, si se quiere científicamente, le puedo contar, en el modelo, en el sistema del método Raster, creado por el sociólogo, politólogo y estratega de guerra que fue Joseph Ratzinger. Este método de Raster casualmente implica la construcción de un sujeto colectivo como conducción. El peronismo, la conducción política, es un sujeto colectivo, no es un mesiánico ensayista de probabilidades como aparecen todos los días por televisión, desde la izquierda de Juan Grabois hasta la derecha de Guillermo Moreno. Aparecen como líderes mesiánicos donde te van a solucionar cómo te vas a cagar de hambre, pero con tranquilidad. Y entonces no existen estas cuestiones. Y Cristina hoy tal vez representa la amalgama nacional, digamos, de todo el arco, si se quiere, nacional y popular, que coinciden con el peronismo, ¿sí? Y que está piola, que haya alguien que haga amalgama, que haga, produzca unidad. Y que también hay compañeros como Ricardo Quintela que se presentan aspirando a la presidencia del Partido Justicialista, y nos hace falta una conducción que tenga, por lo menos que tenga antecedente de archivo de actos o procesos peronistas, como el que está ocurriendo en la provincia de La Rioja, donde desde crear empresas estatales, porque sin haber inversión privada y faltar trabajo, bueno, el Estado se hace cargo de producir bienes y servicios, hasta una empresa de autotransporte público de pasajeros, colectivos. Han comprado Marco Polo 86 colectivos, tiene la capital, Jujuy, perdón, la capital de La Rioja tiene
tiene su propia línea de colectivos, ¿sí? Ahora urbana y suburbana, y muy probable que ya empiece la interdepartamental, o sea, la de mediana distancia dentro de la provincia y después la de larga distancia para que lleguen a capital y compañía. Cuando falta el pan, bueno, son las tortas. Y si el Estado tiene que salir a poner, bueno, porque los inversores es el pueblo de La Rioja la que está poniendo la plata para mejorar su calidad de vida. Y no está mal que el gobernador, siguiendo una ideología justicialista, cree empresas estatales y vaya también nacionalizando los servicios públicos, por más que no le guste a los progresistas, estos gorilas de izquierda, ni a los gorilas de derecha, obviamente. Pero bueno, esta es la situación, ¿no es cierto? Digo, argentinos a las cosas, decía José Ortega y Gasset, y no argentinos a sus cosas. Se refería a la trascendencia ineludible de la tercera posición justicialista en el plano político internacional. Raúl Escalabrino Ortiz escribió y explicó que luego de la primera etapa doctrinaria de la revolución justicialista, la preparación humana y técnica de la demanda política del pueblo organizada, según la ciencia política por el método de Raster, como dije recién, el 17 de octubre de 1945 era la patria sublevada, la síntesis de ese proceso político bajo la luz de la ciencia política creada por este hombre, ese Joseph Ratzinger, que creó el método de Raster. ¿Sí? Y que esa era la síntesis. El pueblo ya organizado, movilizado, produjo ese 17 de octubre de 1.200.000 personas a la Plaza de Mayo. Y desde aquel tiempo hasta hoy se ha degradado el saber y el conocimiento de la práctica política justicialista. Entonces aparecen estos boludos hablando de liderazgo, de la construcción propia, como si fuéramos todos individuos separados. No hay un movimiento, sino hay recolectores de votos publicitados, ¿no? Y porque fuimos las víctimas vencidas de una guerra de conocimiento, o sea, una guerra cognitiva, una guerra de desinformación, una guerra económica que enfrentó el modelo peronista con un montón de estupideces instaladas durante los años de plomo de la dictadura militar que instaló por la fuerza la doctrina liberal y que por baratijas compraron los líderes, que habla este señor, de la democracia berreta de estos últimos 48 años, por un lado de yuyetas y lamidos, como dice el tango, y que hoy buscan alguna analista, filósofo o especialista que defina con claridad cuál es el éxito fenomenal alcanzado por la ningunera al peronismo, a Perón, de ningunear tanto a Perón, a Isabel Perón, o tratar de separar a Evita de Perón. Por cierto, estamos esperando todavía que algún iluminado se le ocurra, en virtud de la única revolución que le dio justicia social, independencia económica y soberanía política a este pueblo, en el orden de la soberanía política, luego la independencia económica, la soberanía y la justicia social de este pueblo, de que vuelvan a abrir un solo mausoleo los restos mortales de Evita y Perón. Sería interesante, ¿no? A ver si alguno tiene el valor, como habla este boludo, de valentía. A ver, eso sí que tener valentía. Puede enfrentarse a la masonería, enfrentarse a los poderes fácticos que dicen los tarados, bueno, y a ver, pues el único poder que existe, la teoría política que existe es la del pueblo, no hay otra, ¿eh? El poder real, todas estas boludeces, el único que tiene el poder real de verdad es el pueblo. Y si no, preguntale a los israelitas cómo le va con los palestinos en Gaza, que ya mataron más de 150.000 personas y ya siguen matando porque parecen que brotaban debajo de la tierra. El poder real lo tiene el pueblo. Si no, preguntale a este Zelensky cómo le va con los rusos. Que la gente no tenés que ir a buscarla para reclutarlo, sino que se anotan solos. Y a ver, porque la guerra es la política por otros medios. La política por otros medios, ¿sí? Y haber llegado a lo insólito, por eso viene, la autoridad política viene del pueblo. Cuando vos ves que los muchachos y las chicas se anotan solas, se reclutan para ir a defender la patria, de ahí proviene la autoridad política. Porque la guerra, la política por otros medios. ¿Quién ejerce la política? La gente que se inscribe y que va a defender su patria, ¿sí? Y haber llegado, decía, lo insólito a lo increíble, por camino del discurso y la mentira psicópata y reiterada. Y entonces nos encontramos con una falsa dirigencia política caduca que no convence a nadie, excepto a los militontos, aplaudidores, que no terminan de entender que los traicionaron porque vendieron la patria y se quejan de los resultados, criticando públicamente los miles de millones que disfrutan
en privado, ¿no es cierto? ¿Sí? Critican al pueblo, no a ellos, ¿eh? Y entonces los gorilas genocidas que masacraron a miles de peronistas para voltear las chimeneas que crearon los gobiernos de Perón, hoy hayan llegado cobardemente a instalar la sillón de Rivadavia un inconsciente psicópata cocainómano, al igual que su hermana, porque los propios gorilas, por miedo consciente, prefieren destruir a nuestro pueblo y país desde las sombras, y mientras dure esta forma de dictadura, ahora mostrarse apareciendo los y las mariscales de la derrota, rasgándose las vestiduras con el solo fin de criticar al pueblo, diciendo que se equivocaron cuando votaron. Ellos son los perdedores, los que provocaron la derrota de la patria, y no del pueblo, sino de la patria, que es el pueblo. Y mientras dure esta forma de dictadura, ahora mostrarse apareciendo, como dije, con el solo fin de sostener el status quo de este sistema, ha logrado la alternancia del capitalismo de mercado con el capitalismo de Estado, que no es ninguna novedad. La juventud argentina debe apoderarse del trabasamiento del poder político, ¿sí? Y debe apoderarse del trabasamiento del poder político, decía, que es lo que proponemos siempre nosotros, siguiendo la doctrina de Perón, y escuchemos que nos decía Perón al respecto, ¿no es cierto? Es esta juventud. Usted, que ahora son muchachos, y que si yo le dijera que entre ustedes a lo mejor está el presidente de la República, que va a tener toda la responsabilidad dentro de 20 o 30 años, se riera. Se reirían ustedes si yo le dijera eso. Pero yo salí de un medio como el de ustedes y soy presidente de la República, de manera que no habría ningún milagro en eso. Y cada uno de ustedes debe pensar y prepararse para el futuro como si dentro de 30 años fuera el presidente de la República. Solamente así vamos a formar el pueblo con que nosotros soñamos. Un pueblo de hombres responsables, donde cada uno le interesa el problema del país, y cada uno de los problemas del país es su propio problema, y que procede en la vida como si de su conducta y de su capacidad dependiese el porvenir del país. Cuando la República Argentina esté formada por una mayoría de hombres con esas características, vamos a ver qué país vamos a formar nosotros. Porque en esto, muchachos, no tiene valor el puesto de lucha que uno tiene en la marcha del país. Es más importante ese que está haciendo un pozo ahí en la calle para poner un adoquín, si cumple con su deber, que el cargo del presidente de la República, si él no sabe o no quiere cumplir con su deber. Es más importante aquel que cumple que este que no cumple. El puesto que uno tiene en la lucha es esa juventud. Y creo que es así. Y la obediencia que vemos en muchos tarados que hablan del liderazgo propio, a los hermanitos y jefecitos del norte, como George Soros, porque tiene jefe, ¿sí? No es que caminan por la vida libremente. Para convencerse que todo se arreglaba con el verso del mesianismo político proveniente de ninguna parte y con el lenguaje ideológico en bancarrota, ¿no? Ya no tiene encarnadura en nuestro pueblo, y hasta hace falta a los compañeros jóvenes, hace falta a los compañeros jóvenes para la tarea, más allá del puesto de lucha que le corresponda. Lo importante es instalar esas unidades de militancia de las casas peronistas y desarrollar la actividad política, la conducción política, que es la ciencia política. Polis viene de, significa pueblo, ¿no? Sí. La ciencia política, la ciencia del pueblo, esa ciencia del pueblo, ¿con quién la vas a desarrollar? Con el pueblo, no con los periodistas, con los boludos estos que están en los medios de comunicación hablando estupideces. No. Con el pueblo, esa cercanía con el pueblo, caminando calle por calle, casa por casa, persona por persona. Ahí le dejé a algún dirigente, Ricardo Quintela, perdón, me olvidaba, el video de Obama, que conocía el Meco de Rastre porque lo estudió en la Universidad de Georgetown, ahí en Washington, D.C. Y entonces se preguntaron, con Joseph Page, con algunos autores de peronismo y compañía, quién había aplicado con éxito el método de Rastre, y le dijo Perón fue el tipo que tuvo éxito con eso,
cuando entre el 4 de junio de 43 y el 17 de octubre de 45 llevó casi 2.793 plenarios con el pueblo, producto de esa tarea que hizo con los gremios cuando pidió a la Secretaría de Trabajo y Previsión, que los otros oficiales decían, pues está loco, le damos el Ministerio de Ejército y nos pide a cambio, en lugar de eso nos pide el Departamento de Trabajo y Previsión, porque Perón necesitaba un punto de apoyo para llevar a cabo esa revolución. Y no había mejor que las delegaciones sindicales de cada pueblo, de cada ciudad, de cada barrio, para poder reunir al pueblo y saber qué es lo que el pueblo quería políticamente, qué quería transformar, qué quería modificar el pueblo. Y entonces, así comenzaban a surgir, como los hongos después de la lluvia, las casas peronistas, estas unidades de militancia, militancia de que de los vecinos, no de los militontos que andan dando vuelta ahora, no saben ni para dónde van, sino de los vecinos, esos son los que tenemos que invitar a militar, no a los punteros, ¿sabes? Para eso vamos a buscar a Rafael Diceo de la Barra de Boca, ya tenés ahí una banda. Nosotros necesitamos una banda, necesitamos organizar y movilizar a los vecinos, ¿sabes? Y entonces, a veces los muchachos se confunden con los cargos y piensan que tienen que ir corriendo atrás de los cargos. Escuchame qué dice Perón de los cargos, ¿no? Del país por su felicidad y por su engrandecimiento y por su perfeccionamiento no depende en manera alguna de lo encumbrado del cargo que represente, sino de que sepa suplir honradamente con la labor que desarrolla. Dice que Epaminonda, después de la batalla de Sama, en que fuera derrotado por Escipión el Africano, de comandante del ejército fue encargado de la limpieza de la ciudad de Tebas. Curioso, lo destituyeron de general y lo pusieron de basurero, el encargado de la basura en la ciudad como castigo. Y dicen que Tebas no estuvo nunca tan limpia ni tan reluciente como cuando Epaminonda fue el encargado de la limpieza. Lo que quiere decir que no son los cargos los que engrandecen al ciudadano, sino el ciudadano el que honra los cargos, cualquiera sea el cargo que desempeñe o que desarrolle. En ese concepto deben formarse los ciudadanos argentinos. No sé si cada uno de ustedes va a ser presidente o va a ser pica pedrero, pero estoy seguro que si el que es pica pedrero pica bien su piedra y la pica todos los días, será mejor que el presidente que no sabe cumplir con su deber y cree que eso es una prebenda para disfrutar y un sacrificio a imponerse para producir para el país, para la comunidad. Esta concepción de la vida es la que nosotros queremos llevar al país. De hacer de hombres más o menos y es este, y hace ya casi 50 años que Juan Domingo Perón pasó a la inmortalidad de los grandes próceres y estadistas de este mundo. La casta no peronista y antiperonista y gorila comenzó a vivir una crisis de identidad, ¿tá?, en estos 50 años, porque claro, siguieron las recetas de José Alfredo Martínez Díaz, no la 20 verdades peronistas, ¿no? Bueno, no había pretender que la crisis de identidad de la UCR se deba a la ausencia de las 20 verdades peronistas, a la Unión de Centro Democrático, que ya desapareció, o la del PC. Estoy hablando de experiencia directa que todo el mundo conoce, ¿eh? El quilombo que tiene la UCR, que está desapareciendo, extinguiéndose, la UCD que se extinguió, el PC, que ya no se sabe si existe, pero también, y más notable, se dio también el pueblo peronista, que representa precisamente el 50%, el 70% de la opinión de este país, la opinión política de este país. Porque cuando comenzó a gobernar Juan Domingo Perón y demostró que había que poner a la gente a trabajar con un objetivo serio y cierto de capitalizar a las familias con trabajo, en un país que estaba todo por hacer, y cuando le demostró al país que lo que estaba en manos extranjeras se podía nacionalizar, como está haciendo este hombre Quintela, que estatizó un montón de actividades industriales porque los empresarios
grandes inversores privados no querían seguir y preferían rajar a la gente a la calle. Y entonces les compró como corresponde, a precio normal, lo que estos querían vender a 3 veces más caro, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas se hacen con una auditoría, se sabe cuáles son los activos reales. Bueno, Perón hizo algo parecido, nacionalizar incluso el Banco Central de la República Argentina, que estaba en manos inglesas, pasó a los argentinos como los ferrocarriles y todos los servicios públicos del transporte, las comunicaciones, las energías, etcétera. Cuando Winston Churchill dijo que el derrocamiento de Perón y casi el asesinato, porque lo quiso asesinar 2 veces, Martín García la primera vez, la segunda cuando destituido, renunció el 17 de septiembre de 1955 y yendo a la cañonera Paraguay, que estaba a cargo del vicealmirante Scorsese, llegaron a dispararle a una ráfaga de ametralladora, estas grandes antiaéreas, que están todavía creo que está en las paredes de ahí de Irigoyen y Paseo Colón, los balazos que estaban sobre el mármol de la casa del ministerio, lo que era el Ministerio de Economía, ¿no? Que es el Ministerio de Economía, ahí estaban los balazos todavía. Bueno, Perón es herido en un gemelo de la pierna derecha y sube por eso digo, desde todas las comunicaciones, lo que hizo Perón, cuando Winston Churchill dijo que el derrocamiento de Perón había sido la victoria más importante para Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. El derrocamiento de Perón para Winston Churchill fue el éxito y la victoria británica más importante después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque le tenía odio a Perón, no le gustaba que fumaba, no, no. Porque el 50% de los intereses británicos estaban en este país y Perón les compró todos los servicios que los británicos tenían. Les compró todo, ¿no? Los frigoríficos, les compró todo, todo, todo. Entonces los ingleses no lo podían ver, pero sí a un Raúl Prebisch, que después le devolvió como indemnización, porque consideró que las compras que hizo Perón eran viles, habían sometido a los ingleses a precios viles, ¿no? Vas a saber, en función de qué criterio, humanista, ¿no? Porque ahora andá a pedir el oro que se llevaron el otro día. Bueno, fíjate el estado de estupidez que tiene la dirigencia argentina, que se robaron 4.500 millones de dólares en lingotes de oro que estaban como reserva del Banco Central, y le hace Antonio Laje, le hace un reportaje al cara de nada, Luis Caputo, y pone cara de boludo diciendo, no, bueno, pero es una buena movida, a ver, no sé, en economía qué significa, o en finanzas, buena movida, habría que buscar el diccionario de finanzas, qué significa, y dice, no, y aparte el retorno, no sé qué carajo es el retorno tampoco, puede hablar de tasa de servicio, o sea, renta directa, renta no sé de qué, pero no, retorno, la movida y el retorno, son dos términos de economía que estoy preguntándole a muchos compañeros que son economistas, nadie me lo pudo explicar, pero aquí, que casualmente ahora BlackRock pidió a un juez de Londres que embargara ese oro. Ya sabíamos que no iba a volver nunca más al país, porque quería cobrarse de ese embargo 1.500 millones de dólares que supuestamente le debe la Argentina. Supuestamente digo porque entre lamidos y yuyetas, entre garcas, no se sabe qué hay, no se sabe qué pasa. Lo cierto es que este hombre evidentemente tomó préstamos de BlackRock, y para que no lo ejecutaran en Estados Unidos, váyase a donde lo iban a meter en cana, este idiota, lo que propuso es llevar el oro a Londres y que estos pidieran embargo vía judicial y se cobraran de ahí, y obviamente de la diferencia llegaran a un arreglillo para Milei, para Karina, que hace torta y tira las cartas, y para este boludo y el otro de Sturzenegger. Digo, es evidente que se robaron el oro argentino, porque además tenían deudas complicadas que le podían costar la vida a él, a sus hijos, a su familia, porque estos de BlackRock saben que además de finanzas se dedican a todo, y entonces prefirieron cobrarse robándole al pueblo argentino. Le pagaron la tranza, por eso la buena movida, retorno, porque es medio pesado este boludo, entonces le pagaron a través de una tranza.
sea, movieron el oro a Londres y casualmente un juez les embargó el oro para pagarle a Black Rock. Mirá vos. O sea, no puede haber tanto boludo dando vuelta en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, los jueces federales. Uno, hacemos un campeonato y llenamos la cancha de River de boludo. ¿Está? Cagones, cobardes, andás a ver. Hay una variedad de posibilidades. Clasificarlos por género y especie va a ser complicado, ¿no? Pero, como dijo uno, hay tanto boludo en Argentina que hasta eligen presidente. Todo pasó en esa época de Perón a manos del Estado argentino, ¿sí? Y demostró, miren que la diferencia, ¿no? Hoy entregamos el oro a los ingleses para que lo embarguen, y en esa época Perón pasó a las manos del Estado argentino todo lo que había, lo que nos habían robado, y demostró que se podía hacer de todo y muy bien. Y con las 120.000 obras públicas que produjo el ministro Juan Carlos Pistarini, que murió a los 76 años en la cárcel de Sierra Chica, ahí en el sur, ¿sí? Sin comida, mal alimentado, hijo de puta, bueno. Y los 76.000 rubros nuevos de producción inédita, que generaron casi 280.000 empresas de industria pesada, liviana y manufacturera, que impulsara Miguel Miranda, presidente del Banco Central, presidente del Consejo Nacional Económico, y el brigadier José Ignacio de San Martín, que puso en marcha fabricaciones militares. La IAME en Córdoba producía aviones, locomotoras, vagones, ¿sí? Había Tafí Viejo ahí en Tucumán, había una fábrica ferroviaria de vagones y de locomotoras. Hoy hablaba con compañero Montecaseros, otra fábrica de vagones ahí en Montecaseros, en Corrientes. Y así te puedo nombrar 4 o 5, altos hornos Zapra, ahí en Palpalá, en Jujuy. Hoy es un pueblo desierto, donde iba a trabajar, la mitad de Jujuy iba a trabajar en la fundición de acero de alta calidad, porque mineral de hierro en Jujuy hasta lo pateas por la calle. Entonces, cerrar esa industria pesada, hay que ser, ¿no? ¿Sí? Pero para eso se mataron 40.000 personas, se fugaron, se fueron exilados 2.170.000. Perón había convertido, ¿sí?, una colonia de piojosos oligarcas en una nación prodigiosa, políticamente soberana, económicamente independiente y socialmente justa. Eso es lo que produjo Perón. General Perón, mi buen amigo, que tuve el placer de conocer, yo a los 20 años fui subsecretario de Promoción Social de la Nación y el mejor alumno, uno del tercer mejor promedio egresado en 1972 de la Escuela Superior Peronista, y tuve una relación personal, pude gozar de su amistad. Digo, mi buen amigo, vos derramaste, General Perón, una lluvia generosa de justicia social junto a tu santa Evita, porque era adoración que tenía por Eva. Lo mismo que el amor que después tuvo por Isabel Perón, en esto tengo que ser sincero, pero tus herederos estaban exhaustos en aquella época de tanta injusticia social, tus herederos que son el pueblo, y vos los aliviaste con un abrazo de amor y justicia. Y tu pueblo consciente de su destino de vida, habitó en la tierra y la patria de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, que tu bondad peronista preparó para los pobres, y de eso se trata, porque así lo demostraste, calle por calle, casa por casa, persona por persona, cómo se construye el proceso político de una revolución como es la revolución justicialista. Feliz cumpleaños, querido compañero y amigo, allá en el lugar donde estés, ¿no es cierto? ¿Sí? Como dije cuando te despedí en la quinta presidencial, despedí tu cuerpo, tus restos mortales, dije un saludo enorme allí por allá donde nos juntemos algún día, ¿no? ¿Está? En esto que Martín García, mi querido amigo y compañero, habla del Comando Celestial, ¿sí? Donde vamos a encontrarnos todos los que estamos dando vueltas con este tema. Y entonces escuchemos un audio cuando habla Perón y habla y describe el pueblo, cuando el pueblo estaba feliz y tranquilo, ¿no?
Yo les aseguro que volveremos nuevamente a los tiempos en que todo el mundo estaba feliz y tranquilo, y el pueblo tenía un poder adquisitivo suficiente como para vivir en orden de dignidad y de felicidad. Cuando nosotros podamos multiplicar nuestro negocio, nuestro gran negocio del país, y cuando nosotros podamos distribuir justamente el producto de esa multiplicación, el poder adquisitivo de la masa popular será tan extraordinaria que el consumo pegará un empujón para arriba. Eso mejorará el comercio pedirá a la industria, se multiplicará la industria, eso a la producción, y ese ciclo económico que siempre está formado por esos cuatro factores: producción, transformación o industria, circulación o comercio, y consumo. El consumo es un factor de riqueza. Yo pregunto siempre, ¿qué le pasaría a países ricos como Alemania, por ejemplo, en este momento, si bajara su consumo? O Estados Unidos, si le bajara el 20% del consumo a Estados Unidos, ¿qué le pasaría? Es el crack de su economía. El consumo es un factor de riqueza. No como algunos idiotas creen que para hacerse rico hay que ahorrar. Nadie se ha hecho rico ahorrando. El consumo es el mayor factor económico que puede tener un país, y todo el mundo se capitaliza con trabajo acumulado para consumir. Para consumir. Esa es la riqueza que produce la economía de trabajo acumulado, que es el modelo de economía peronista. No el ahorro interno, el ahorro externo, todo eso son boludeces. Entonces, hay mucho para hablar. No hay que debatir un carajo porque está demostrado. ¿Sí? Los años más felices fueron los peronistas en Argentina. ¿Qué tengo que debatir? Nada. Que vayan a la historia y lo lean. ¿Sí? Y que se vaya a debatir con los que quieran. Entre 1939 y 1941, Perón es enviado por Carlos Domingo Márquez. Había fallecido su esposa y había sido ascendido a coronel. Le habían dado como destino primero Mendoza y después lo traen para acá. Ingresa a la Escuela Superior de Guerra como profesor de Historia Militar y Estrategia Militar, dos materias. ¿Sí? Por eso, el mayor exponente de la estrategia que había en su planificación estratégica que había en esa época se llamaba Juan Domingo Perón, coronel, y quedaba, casualmente capacitaba en estrategia militar, que era estrategia política. Estrategia militar, estrategia política, porque la guerra era política por otros medios y la política era la guerra por otros medios. Entonces, el mayor especialista en estrategia que había en esa época se llamaba Juan Domingo Perón. Bueno, le encarga Carlos Domingo Márquez, que era ministro de Guerra de Ramírez, que viajara a Europa, y como Europa estaba viviendo, como había logrado Bolivia en su momento, también Lázaro Cárdenas Ríos, el general Lázaro Cárdenas Ríos en México, y otras experiencias más, ahí por Guatemala, por Haití. Haití fue la primera experiencia de revolución social que tuvo América, Haití. Le hicieron bosta, ¿no? No quedó ningún haitiano vivo después de eso. Una pobreza galopante, porque era un mal ejemplo, ¿no es cierto? Había que destruir todo. El conocimiento, la cultura, la economía, destruir todo. Por eso quedaron los haitianos como están, ¿no? Bueno, Bolivia había tenido su experiencia también, por eso lo mandaron a Braden para que armara una guerra y parara el proceso de evolución social acelerada que tenía Bolivia en 1932, en 1931, 32. Entonces, lo que manda Carlos Domingo Márquez, le dice: vea, vaya a Europa e informe a mí directamente cómo esta evolución social acelerada puede llegar a ser detenida por la Segunda Guerra Mundial, que obviamente promovió la corona británica, la casa de los Borbón, la casa matriz de los Borbón. Después estaba desparramado en España, acá, allá, en Holanda, en Noruega, para poder parar esa evolución social, porque terminaría con las monarquías. Entonces,
Para eso generaba una guerra mundial que se comió 72 millones de personas entre militares y civiles. Perón viaja entre 1939 y 1941. Lo dibujan como agregado militar en la Embajada de Italia. Acá la gorilada dice, no, si su amigo Benito... Perón ocultaba la admiración por todo lo que era el socialismo en esa época. No, ni marxista ni dogmático, ni yanqui ni marxista, pero sí un socialismo que encarnó en cada lugar de manera diferente. Por ejemplo, en los países nórdicos fueron socialismos monárquicos, en Italia fue el fascismo, en Alemania nacionalsocialismo de Martin Heidegger, no el nazismo, que es otra cosa, ¿sí? Y así cada país tuvo su propia interpretación, y esto fue por reflejo de la Revolución Rusa de 1917, ¿sí? Entonces Perón fue estudiando esto ciudad por ciudad, y así recorrió 32 ciudades en diferentes lugares, ¿sí? Y hasta cruzó los montes Urales y pasó al sur de Rusia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el esfuerzo que hizo este hombre. Bueno, obviamente que visitó Kiev, ¿no?, de Ucrania, toda esta historieta, para poder saber cómo estaba viviéndose eso. Y después creo que llegó casi hasta Moscú. Perón en su periplo, por orden de Carlos Domingo Márquez, y le mandaba correspondencia que despachaba por cada embajada donde estaba Argentina a este hombre, informándole cómo iba siendo detenido, porque ya empezaban los movimientos de ejércitos para prepararse para la guerra, cómo iba a ser detenido, el grado de evolución acelerada, social acelerada, que había alcanzado el mundo. Y él fue absorbiendo una serie de principios y fundamentos que después dieron origen al pensamiento, ¿no? Primero al Tratado Filosófico Justicialista, y después ha tratado ideológico justicialista, plasmado en el cuerpo dogmático de la Constitución sancionada el 11 de marzo de 1949. El cuerpo dogmático tiene los tratados, los fundamentos de la ideología justicialista, sancionada como sistema de vida de los sistema jurídico de vida de los argentinos, de la organización de los argentinos como nación, aquel 11 de marzo de 1949. A su regreso se convirtió en uno de los referentes más destacados en 1939 de una suerte de reunión de agrupación militar conocida como Grupo de Oficiales Unidos, de carácter nacionalista, ¿sí?, brindando y socialista, el socialismo que le imprime Perón a este nacionalismo, brindando numerosas conferencias sobre temas políticos y militares a todo nivel. Y entonces hacemos una pausa musical, así de paso voy preparando un batecito también para seguir la tarde. Muchísimas gracias, y bueno, en un ratito nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.